Bueno, el día de hoy vamos a realizar el cambio de unos discos de clutch de una CB150 Invicta. Esto hace parte de los videos que estoy realizando sobre esta motocicleta, ya que en teoría me la he robado de mi hermana para hacerle sus modificaciones que toca hacerle porque es que está muy llevada. Así que vamos a ver los discos de clutch en este momento. Bueno, sacamos el tapón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle palanca con la palanca del clutch para sacar, despegar un poquito la tapa. Vamos a salvar el empaque. El empaque ya valió verga, ya valió madre el empaque. Este empaque no es original. Bueno, listo, vamos a revisar algo aquí, ya que, por ejemplo, esta moto, yo no tengo ni la más mínima idea de cuándo fue la última vez que le hicieron mantenimiento, porque como dice toda persona que vende una moto, no le duele nada, cero patos, solo personas, ¿cómo que dicen? La moto no le duele nada, correlona y cero patos, como siempre. Bueno, si reviso la rejilla de aceite... ¡Puta, qué asco! Esta moto estaba a punto de llegar a subir algo más grave, porque miren esto. Tiene demasiado mugre. Silicona roja, pelusa. Y esta moto, que hay que revisar esta parte, o periódicamente, para estar pendiente justamente de esto. Me estoy dando cuenta que los tornillos están mal ajustados, porque lo saqué sin necesidad de bloquear la moto como tal. Ya eso es delicado, porque a pesar de que la prensa se ve que la hayan puesto nueva, de no tener ajustados esos tornillitos de los resortes, quiere decir que cuando metamos cambio va a desgastar más los discos de clutch. Por esta moto estaba perdiendo mucha fuerza. Bueno, ahora vamos a sacar los tornillos de la tapa del filtro de centrífuga. También están muy flojos. Este no. Solo uno estaba ajustado, el resto estaba flojo. Realmente estos tornillitos así no me gustan dentro de un motor. Se pueden atascar y luego es un problema para sacarlo. No es como los de la 110 que tiene su copa de 10 para sacarlo. Listo, ahora retiramos la tapita. ¿Sí ven todo este sedimento? Tapita, hay que limpiarla también. Pero cuando me bajo los discos de clutch, aprovecha para limpiar todo este mugrero. Bueno, ya he retirado... la tuerca especial del filtro centrífugo para poder llegar a hacer el cambio de los discos de clutch. Esto es necesario quitarlo porque sí o sí toca quitarlo. Entonces, necesitan una copa especial, una copa torre, una copa castillo, como le digo yo. Retiramos el filtro centrífugo. Aquí tengo una monedita atrancando los piñones. Una moneda suave, no es una moneda rígida. Algunos le meten destornilladores para atrancar, pero esto es un material muy rígido y me da miedo. Entonces, con esa monedita maleable, y mira, toda la fuerza que hace para meterle un destornillador de punta gruesa no aguanta. Ahora vamos a retirar esto. Ahora con una copa 19, esto va a estar girando a lo loco, ¿cierto? Aquí vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a utilizar dos mecanismos. Vamos a meter cambio para bloquear el motor adentro y vamos a pisar el freno. Y vamos a utilizar una cosa extra más, ya que no tengo el sujetador de los platos de discos de clutch. Listo, ahí ya metí la primera. Sin freno me va a bloquear aquí un poquito. Este es el primer punto. El segundo punto es que vamos a intentar bloquear estos cuatro puntos con algo. Aunque primero voy a intentar con el freno bloqueado. De pronto puede que esté flojo como todo. Bueno, una vez hemos alojado el tornillo, sacamos nuestra prensa de clutch. Como les había dicho, esta moto pareciera que la hubieran dejado a la intemperie mucho tiempo y se hubieran dañado las partes, se hubieran oxidado. Vamos a armar los discos de clutch, ya los muestro. Bueno, acá tengo los discos de clutch. Mis sospechas eran ciertas. Bueno, que está un poquito golpeado aquí, un poquito maltratado, pero pues no es mucho. Y me da la impresión de que es genérica. Igual yo la meteré una original de todas maneras. Veamos los discos. Los discos sí están quemados bastante. Los separadores también están nuevos. Sí, los discos están bastante quemados. Ya les voy a mostrar los discos nuevos. Bueno, por acá tengo los discos de clutch originales. Son 5. Ya he destapado uno y los vamos a comparar. Analizando estos de acá, se nota que compraron fue la prensa completa genérica y le ha metido los discos. Estos discos, analizándolos, o sea, en cuestión de material, están buenos. ¿Sí me entienden? Bueno, sí. Pero se nota que el disco ha estado trabajando mal y ha patinado y están quemadas las celdas. Y algunas celdas están más pequeñas que otras. Estas son más uniformes, más parejas. Este chino está loco, hay que largarnos. Entonces vamos a sacar todos los discos nuevos y vamos a instalarla. Bueno, acá si ve, dice Canoni. Esta prensa completa es genérica. Vamos a colocarle una prensa original. Fui a comprar el plato inferior de los discos de clutch
y me han vendido uno de Ero, consigo sin este, pero bueno. Esto es for exporting only, solo para exportación. O sea, esto viene de la India a la India. Listo, vamos a colocar nuestro plato nuevo. Vamos a poner una limpiadita. Ya también le he pegado una limpiada al motor con gasolina por acá para botarle mugre que tenía. Me encontré unas cositas ahí todas raras. No sé cómo raras, como unos bloquecitos. Algo así similar como lo que tenía la rejilla de aceite. Bueno, los discos de clutch de esta moto se componen de 5 discos húmedos y 4 separadores. Bueno, entonces para eso, aquí tengo el primer disco. Tenemos nuestros 5 discos de clutch. Bueno, sabe que tienen que lubricar bien los discos para que esto no va a trabajar en seco. Un embrague húmedo. Los separadores, como les decía, tienen una parte pompa y una parte plana. La parte pompa la va a poner mirando hacia adelante. Ya tenemos nuestros 5 discos de clutch, nuestros 4 separadores instalados. Y ahora en nuestro plato inferior nuevo hacemos lo mismo. Lubricamos y colocamos. Él tiene una posición, ¿cierto? Si la damos así, si vemos que no nos va a casar porque nos va a pegar. Hay que buscarle el lado en el cual las estrías casen unas entre otras y quede así. Esta es la única forma que hay. Bueno, esta prensa está muy sucia, vamos a lavarla. Bueno, ya hemos dejado nuestra araña lo más bonita posible, así que en este caso, ¿qué vamos a hacer? Esta arandela no se les puede quedar, olvidar, nada por el estilo. Sí o sí tiene que ir. Voy a colocar la arandela en la base y voy a introducir los discos de abajo hacia arriba. Voy a poner mi dedo en la mitad para guiarla. Bueno, listo, una vez tenemos armado este último disco, como opcional se puede girar y colocar acá como disco de cierre, y nuestra prensa ya está armada, Full HD 4K. Ahora aquí solamente nos falta es introducirla. Recuerde que la arandela no se les puede desencarrilar. Bueno, la encarrilan, listo, ponen en su posición, chun chun chun, listo, tenemos todo full. Ya podemos poner la tuerca central, listo. Recuerda que su tuerca central es siempre gruesita, tan, y listo, aquí ya tenemos instalado nuestro disco de clutch. Solamente vamos a hacerle ajuste y ya seguimos. Bueno, yo esta prensa como tal no la voy a ajustar, no la voy a armar completamente hasta que no haya montado todo el conjunto completo para hacer un solo ajuste. Recuerde que tenemos que hacerle una limpieza a nuestro filtro centrífugo, ya que tiene mucho residuo. Hacemos limpieza de esto y seguimos. Bueno, así de limpiecito me va quedando todo. A diferencia como lo estaba anteriormente, todo amarillento por todos lados, aunque todavía tiene un poquito de amarillo, cosa que no le salió con la gasolina, cosa que no le salió con la lavada. Entonces vamos a poner su arandela de fondo, vamos a poner su rosca especial, aunque realmente yo esta rosca la cambiaría por una rosca hexagonal, porque solamente se basa en eso, en herramientas especiales, en nada más, que fuera una cosa del otro mundo, pero no, solamente es herramientas especiales. Bueno, entonces vamos a ajustar aquí, ajustamos la de acá, nuestra monedita por debajo. Ya hemos ajustado nuestro filtro centrífugo, nuestra prensa de clutch. Bueno, ahora colocar nuestra tapita, ya limpiecita, Full HD 4K, en su posición. Listo, ya instalé todo esto. Vamos a darle un ajuste nuevamente a la prensa. Bueno, la prensa ya está. Está muy tensionada. Bueno, así me acaba la instalación de los discos de clutch. Entonces, no siendo más, ya solamente queda es nuestros resortes. Estos resorticos de acá, si no tienen una posición como tal, son simétricos arriba y abajo. No son como los de las válvulas para ejercer mayor presión. Pero yo sí hago algo, a todos los pongo en la misma posición. Por ejemplo, si ven esta rosquita que está aquí, que es donde termina, la voy a dejar todos en la misma posición, o sea, viendo hacia adentro. Estamos aquí. Y aquí, bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tensionar los tornillos en forma de cruz, es decir, 1, 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 y así sucesivamente hasta llegar al tope para luego hacer el ajuste. Yo lo voy a hacer más rápido con esto. Como quien dice, tengo un torquímetro interno.
Yo mismo le doy el ajuste como yo mismo lo quiero, ya que yo básicamente sí necesito el torquímetro, pero pues ya sé más o menos dónde termina el ajuste y dónde darle la vueltica de apretar. Sé que es algo que no se hace, pero pues uno con el tiempo va cogiéndole como el tiro. Aunque igual lo ideal es tener el torquímetro, ¿no? El que me lo vaya a regalar, pues me dice, yo lo recojo. Bueno, señores, así me ha quedado instalado los discos de clutch. Solamente nos queda poner la tapa de aquí y hacer la prueba en carretera a ver qué tal jala la moto. Evidentemente, no siendo más, ya saben, comenten, compartan, no sé. Si me quieren seguir apoyando con sus likes, excelente, perfecto. Y si no, pues gracias por lo menos haber dado el inicio a este video. En la buena.